Aumenta 96 el número de muertos por el sismo, 76 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Estoy convencido que si las empresas constructoras están decididas a aportar solidaridad con la construcción de algunas viviendas, entre todos va a ser más fácil y más rápido. El presidente Enrique Peña Nieto convoca al sector privado a apoyar en la reconstrucción. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anuncia apoyos fiscales a contribuyentes de zonas afectadas. Sino que implican para el contribuyente facilidades en los pagos del impuesto de la renta. Chiapas y Oaxaca siguen sin clases hasta que se verifique la seguridad de las escuelas. El secretario de Economía garantiza el abasto de alimentos. El huracán Irma deja a su paso 3 muertos en Florida y al menos 10 en Cuba. El secretario de Relaciones Exteriores se reúne con Dreamers en Estados Unidos. En un homenaje recuerdan a las víctimas del 11 de septiembre. El Poliforum Cultural Siqueiros en restauración total. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Martín. El gusto es mío, Pati, es un placer saludarte ya esta mañana de martes, martes 12 de septiembre del 2017, son las 6:31, estamos listos para informarles. Antes, saludo como todas las mañanas a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El presidente Enrique Peña Nieto estuvo ayer en Chiapas, donde visitó las zonas más afectadas por el sismo del pasado jueves e hizo una evaluación de los daños. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto viajó a la comunidad de Paredón, municipio de Tonalá, Chiapas, para supervisar las acciones de apoyo luego del sismo del jueves pasado. En este municipio, uno de los más de 82 que resultaron afectados en el estado, el presidente platicó con pobladores quienes le manifestaron sus necesidades. Ya pasaron, ya pasaron. Necesitamos esta seguridad, que nos ayude. Vamos a reconstruir todo lo que se cayó, se va a reconstruir. El presidente actualizó las cifras de personas que perdieron la vida con el sismo. 96 personas hasta este momento en 3 entidades. 16 personas en Chiapas, 4 personas en Tabasco y 76 personas en el estado de Oaxaca. Informó que se apoyará a las familias que perdieron su vivienda o que resultó dañada con materiales de construcción y con empleo temporal, y extendió el llamado de solidaridad a las empresas constructoras. Quiero convocar a todas las empresas constructoras, las que han apoyado o han realizado importantes proyectos de construcción en nuestro país, para que también muestren su solidaridad. Estoy convencido que si las empresas constructoras están decididas a aportar solidaridad con la construcción de algunas viviendas, entre todos va a ser más fácil y más rápido emprender la labor de reconstrucción. Acompañado por los secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación, Defensa Nacional, Marina y Cedesol, además del gobernador de la entidad, Manuel Velasco, el presidente recalcó lo que ya había advertido el viernes en su visita a Oaxaca. No permitan que nadie quiera lucrar con esta emergencia. Aquí estamos en una expresión de solidaridad, pero también de responsabilidad. Estamos para responder a la necesidad y a la urgencia que tiene hoy la población. No permitan que nadie quiera tomar ventaja ni quiera asumir liderazgos para querer hacer gestión de sus cosas.
Luego de esta visita, el presidente se dirigió a Chiapa de Corzo, donde se reunió con su gabinete que atiende la emergencia, además de autoridades locales. Informó que se enviarán adicionalmente 1.200 médicos y enfermeras, además de 80 unidades médicas móviles, para atender a la población. Precisó que ya se han repartido 100.000 despensas diarias, 100 toneladas de víveres han llegado, 450.000 litros de agua, 100.000 colchonetas y cobertores. Calculó que antes del fin de semana ya se tenga un censo de los daños. Por último, aseguró que el gobierno federal estará en las comunidades afectadas hasta que todo vuelva a la normalidad. Pero que quede claro, el gobierno de la República, ante la emergencia, está disponiendo de todo su recurso humano, de los titulares de las dependencias, para atender esta emergencia y que muy pronto podamos asegurar a la población afectada que las condiciones regresen a la normalidad. Para México al Día, Gustavo Castillo. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que las clases en Chiapas y Oaxaca no se reanudarán hasta no estar seguros que las instalaciones educativas se encuentran en óptimas condiciones. Yo lo que quiero es acabar de hacer toda la evaluación de las escuelas, porque no quiero que regresemos y alguna escuela esté dañada y que ahí haya niños. Entonces, y como es muy amplio lo que tenemos que hacer en todo el estado hasta que no terminemos y no estemos seguros para saber cuáles escuelas sí están en condiciones de iniciar y cuáles no, no quiero esa clase. En la Ciudad de México, 5 de las 19 escuelas que sufrieron afectaciones por el sismo del pasado jueves, hoy regresan a clases. Los planteles que reanudarán actividades son el Sendi Jalil, Jalil Gibran y la secundaria 339 en la delegación Xochimilco, la primaria Celerino Cano Palacios en la Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, la primaria Leopoldo Camarena en la delegación Miguel Hidalgo y la secundaria 133 en Iztacalco. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo en Tehuantepec, ahí en Oaxaca. Evaluó los daños por el terremoto, recorrió también las comunidades más afectadas y pidió a la población resguardar la seguridad personal antes que la material. Primero de ponernos a salvo. Cuando vemos todavía que hay gente en sus casas sacando las cosas, entonces no están entendiendo que están en un grave riesgo y que por recuperar una cosa, sin saber hacerlo, sin tener el apoyo de la Policía Federal o de la Policía Municipal, pueden caer en desgracia. Y eso no se puede recuperar. Lo material se puede recuperar, la vida de las personas no se puede recuperar. Mientras tanto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que los estímulos fiscales para los contribuyentes afectados por el sismo en los municipios de Oaxaca y Chiapas son de aplicación inmediata y estarán vigentes el tiempo que sean necesarios sin que represente un costo para el gobierno federal. Sí, de hecho son autoimponibles, esto es, no implican un desembolso nuestro, sino que implican para el contribuyente facilidades en los pagos del impuesto sobre la renta, del IVA, incluso de las cuotas del Seguro Social, y cada uno de los contribuyentes se lo autoaplica. Y eso implica pues que el impacto del estímulo se siente tan temprano ya como el siguiente pago provisional que habría de haberse hecho ahora el 17 y el 18 este mes de septiembre. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, informó que se realiza un censo para determinar el número de comercios afectados por el terremoto en Oaxaca y Chiapas. La idea es tener un diagnóstico exacto de los pequeños tiendas de abarrote, los talleres, misceláneas, etcétera, que hayan sido afectadas para poder establecer un programa de intervención por parte del INADEM. Al mismo tiempo que también estamos viendo para negocios de mayor tamaño el uso de los créditos para pymes con garantías del fondo que se establecen a través de Nacional Financiera. Dijo que el abasto de alimentos está garantizado e instruyó a la Profeco a que vigile que no haya abusos en los precios. El abasto a través del sistema comercial está abierto. Lo que se está claramente desarrollando desde la semana pasada es el acercamiento de apoyos a través de despensas a la gente, a la población damnificada. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aseguró que por el momento la prioridad del gobierno federal es atender a todas las víctimas del sismo, así como iniciar cuanto antes un censo, casa por casa, en los 41 municipios afectados para conocer la evaluación de daños. Puntualizó
que por instrucción del presidente, brigadas de la SEDATU recorrerán todas las viviendas para poder brindar el apoyo cuanto antes. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que México no va a poder ayudar a los damnificados de Texas por el paso del huracán Harvey. Esto debido a las afectaciones por el terremoto en Oaxaca y Chiapas y también por el ciclón Katia. La Cancillería dijo que en este momento todo el apoyo logístico y material está dirigido precisamente para los afectados en nuestro país. Nos enlazamos con el jefe de noticias del sistema chiapaneco, Eric Ordóñez, para precisamente ampliar la información sobre el estado que guarda las condiciones de Chiapas después de este fuerte sismo. Muy buenos días, Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. En efecto, ya como bien lo mencionaban hace un momento, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo en Chiapas y reafirmó algunas cifras. Hasta el momento son casi 1,000 escuelas reportadas con algún tipo de daño, de ellas 47 presentan daños graves. La tarde de este lunes, la Secretaría de Educación ya autorizó el reinicio a clases en los distintos niveles educativos públicos y privados, una vez que quienes integran la comunidad escolar de cada institución acuerden que existen las condiciones favorables de seguridad y un ambiente propicio de trabajo. De acuerdo a los datos de Protección Civil, se mantiene 1,479,575 personas con algún tipo de afectación por el sismo, por lo que exhortó a la población a sumarse a la campaña de donación de víveres y coadyuvar en la entrega de ayuda. Según los registros, son más de 80 municipios que resultaron afectados, 40,600 viviendas presentan daños y derivado de ello, 75,266 personas se encuentran albergadas luego de haber sido evacuadas. Hasta la noche de ayer habían ocurrido más de 1,100 réplicas, siendo la última 4.2 grados en la escala de Richter. Es el reporte de Chiapas. Eric, gusto en saludarte, muy buenos días. En este momento, de acuerdo con lo que tú sabes, ¿cuáles son las principales demandas que tienen los afectados allá en Chiapas? Lo principal es en cuestión de alimentos en algunas zonas. Ayer justamente lo mencionaba el presidente de la República, hubieron afectaciones en cuanto al suministro de agua potable, sin embargo, esto ya había quedado restablecido casi al 100%. Principalmente, alguna de las necesidades ahora es de alimentación y de ropa. Entonces, los centros de acopio están enfocados mucho a la captación de este tipo de apoyo. Eric, y sobre las 47 escuelas dañadas, ¿qué plan se ha puesto sobre la mesa para aplicar y reconstruirlas o reforzarlas lo más pronto posible? Justo como lo había dicho el presidente, hasta finales de esta semana que se tenga ya un balance de los daños, entonces tendrían que comenzar estos trabajos de este trabajo de reconstrucción. Sin embargo, en el tema de educación se planteaba que el inicio de las clases se diera de manera paulatina, mientras se garantiza la seguridad de los estudiantes y que se utilizaran algunos edificios alternos, algunas instituciones alternas para que no se interrumpiera el proceso educativo. Claro. Eric Ordóñez, te agradecemos mucho que nos hayas dado este reporte de lo que se está viviendo allá en Chiapas con las personas afectadas por este terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter. Estamos en permanente comunicación y un abrazo, Eric. Gracias, a sus órdenes. Siempre ya nada más añadir que ahora también estamos alertados porque hay un pronóstico de lluvias intensas para las próximas horas. Pues hay que estar al pendiente. Muchísimas gracias, Eric. Eric Ordóñez es jefe de noticias del sistema chiapaneco. Irma se degradó a tormenta tropical ayer. Hasta el momento se reporta la muerte de 3 personas por inundaciones provocadas por este fenómeno en Florida. Además, se reportan cuantiosos daños a la infraestructura. De hecho, el presidente Donald Trump hizo la declaratoria de zona de desastre mayor. Estas tormentas fueron una catástrofe severa y estamos recolectando todos los recursos del gobierno federal para ayudar a nuestros compatriotas estadounidenses en Florida, Alabama, Georgia, Texas, Luisiana y Tennessee. Cuando los americanos están en necesidad, los americanos tiran juntos y somos un solo país.
Irma también afectó a Cuba. Ahí se registran por lo menos 10 personas muertas, así como inundaciones, destrucción de muchas zonas importantes como el malecón cubano. En total suman 40 las víctimas por Irma. Además dejó daños severos, como le habíamos informado, en Barbados, San Martín y las Islas Vírgenes. Se dice que Irma va a costar tanto a Estados Unidos como al Caribe 120 mil millones de dólares. Es decir, se trataría del huracán más caro por los daños en toda la historia. Mientras tanto, el huracán José continúa debilitándose a su paso por el Océano Atlántico. Se degradó ayer a categoría 2. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos prevé que permanezca unos días más en alta mar, en mar abierto, sin afectar a zonas habitadas, con vientos de hasta 165 kilómetros por hora. También se pronosticó que José gire al noreste con una reducción de velocidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy se prevén tormentas en 14 estados del país, entre los que destacan, como escuchamos, Chiapas y Oaxaca, entidades que aún no se recuperan por el terremoto. También pronosticó vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Informó sobre la formación de la depresión tropical 15E al sur de la península de Baja California, la que también va a provocar lluvias durante los próximos días. Vámonos a otros temas. Desde ayer y hasta el 13 de septiembre, el canciller Luis Videgaray realiza una gira de trabajo por los Estados Unidos. Como parte de sus actividades, se reunió con jóvenes beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, a quienes les explicó las acciones que el gobierno federal ha puesto en marcha para brindarles apoyo y protección. El canciller visitará las ciudades de Sacramento y Los Ángeles, California, así como Washington. Videgaray también se encontrará con autoridades federales, estatales y locales, así como con los presidentes de la Asamblea y el Senado en California, empresarios, líderes comunitarios y abogados migratorios. California demandó a la administración del presidente Trump por cancelar el programa de acción diferida, conocido como DACA. De acuerdo con el fiscal de California, Javier Becerra, la medida viola los derechos constitucionales de los habitantes de California, ya que uno de cada cuatro Dreamer vive precisamente en ese estado. Esta denuncia tiene argumentos muy similares a la demanda conjunta que presentaron 15 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia la semana pasada, y se suma a la que interpusieron por separado los fiscales de Maryland, Maine y Minnesota. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avanzó en la resolución de las 87 impugnaciones interpuestas por el PAN, PRD y Morena sobre las elecciones a gobernador del Estado de México. Durante la sesión de ayer se desecharon las impugnaciones de Morena sobre la manipulación de votos. Sin embargo, el tribunal destacó que la impugnación que procede es la anulación de resultados de una sola casilla por presentar irregularidades. Además, ordenó un nuevo cómputo en 556 casillas de 32 distritos electorales. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, dio a conocer que el senador Luis Sánchez fue electo por unanimidad coordinador del PRD en el Senado. En una reunión a puerta cerrada, el PRD eligió al sucesor de Dolores Padierna, quien dejó a ese partido para sumarse a Morena. El nuevo vicecoordinador será el senador Fernando Mayans, mientras que Adolfo Romero va a ocupar el cargo de vicepresidente de la mesa directiva. Y lo que ya se veía venir con mucha fuerza, el jefe delegacional de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que su ciclo en el partido Morena está concluyendo y que será en cuestión de días, de horas, cuando tome su decisión. Hoy ha llegado un momento en el que, cuando el trato, la cortesía y las formas han estado ausentes, es la hora de definir la conclusión de este ciclo de mi vida, lo cual ocurrirá en los próximos días. La reflexión y la decisión que tomaré no son fáciles. No puede hacerse de manera abrupta ni tampoco precipitada. Reconozco que es doloroso para mí separarme de la organización que fundé. Dijo que no es ingenuo, entendiendo que hay una corriente al interior de Morena que no quisiera verlo dentro y que obviamente les hace ruido el que
se mantenga en Morena. Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje a Monreal, quien, como ya escuchamos, ha mostrado su inconformidad con la encuesta que colocó a Claudia Sheinbaum como coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de México y, claro, con un pie a la candidatura de ese partido para el gobierno de la ciudad. López Obrador le dijo a Monreal que piense bien si se va a ir o no, porque en las circunstancias actuales no hay cabida para medias tintas. Admitió que no es su deseo que nadie abandone a Morena. Consideró que la decisión de permanecer o no queda en las manos precisamente de Ricardo Monreal. Vamos a una pausa, les recuerdo que está usted viendo México al Día. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la ceremonia del 16 aniversario del peor atentado terrorista que ha sufrido Estados Unidos en su historia. El ataque con aviones comerciales que provocó la caída de las Torres Gemelas. Además, una aeronave que se estrelló contra el Pentágono. De acuerdo con cifras oficiales, el número de víctimas fue de 2.977. Desde Arlington, Virginia, Trump guardó un minuto de silencio y aseguró que la guerra en contra del terrorismo no cesará. Los terroristas que nos atacaron pensaron que podían instigar miedo y debilitar nuestro espíritu, pero Estados Unidos no puede ser intimidado y aquellos que lo intentaron pronto se sumarán a la larga lista de enemigos vencidos que se atrevieron a poner a prueba nuestro temple. Por su parte, en Nueva York, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, y el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, encabezaron una ceremonia conmemorativa por el 16º aniversario de estos atentados. Inició a las 8:46 de la mañana, hora precisamente del impacto del primer avión en la Torre Norte. Ahí se dio lectura a los nombres de las más de 2.000 víctimas. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución elaborada por Estados Unidos para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte, una medida que se produce una semana después de que Corea del Norte llevó a cabo su sexta prueba nuclear. La resolución está diseñada para cumplir 6 objetivos: bloquear las importaciones de petróleo a Corea del Norte, prohibir las exportaciones de textiles, poner fin a los contratos de trabajadores extranjeros, reprimir los esfuerzos de contrabando, detener los negocios conjuntos con otras naciones y sancionar a las entidades gubernamentales del país asiático. Acciones más severas para tratar de apaciguar a Corea del Norte. Sí, y esto precisamente se suma al descontento internacional, entre ellos la medida del gobierno mexicano de expulsar al representante de Corea del Norte en nuestro país. En otra información, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Saeed Rahad Al Hussein, afirmó que existen indicios de que el gobierno de Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales. Por ello, dijo, es necesario iniciar una investigación internacional sobre el caso para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Aseguró que esto solo puede pasar con una indagatoria externa. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro calificó como mentiras estas declaraciones. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, descartó investigar al presidente Nicolás Maduro por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Dijo que la empresa ha ido desmintiendo todos los rumores sobre corrupción y que el gobierno de Venezuela no trabajaría en función de especulaciones. Descalificó así las acusaciones de Luisa Ortega contra el mandatario venezolano y contra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. El Ministerio Público Federal de Brasil presentó una nueva denuncia por corrupción en contra del expresidente Luis Inácio Lula da Silva y el exministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho. Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que en el caso Celotes, Lula da Silva cometió delitos de corrupción activa y pasiva. Según las investigaciones, las irregularidades se produjeron en 2009, cuando el gobierno brasileño se encontraba realizando una medida provisional que prorrogaba por 5 años beneficios fiscales a empresas del sector automovilístico. La Fiscalía afirmó que el presidente y el exministro recibieron cerca de 2 millones de dólares por favorecer a las empresas del sector automovilístico.
En Barcelona, en España, cerca de 350 mil personas se reunieron en el centro de la ciudad para participar en la manifestación independentista de Cataluña. Cada 11 de septiembre, miles de personas salen a las calles para celebrar la Diada, pero la manifestación de este año tenía como fin apoyar el referendo independentista. Los organizadores de la marcha invitaron a los asistentes a votar por el sí en este referendo del próximo 1 de octubre. Al respecto, el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, dijo que si gana el referendo, Cataluña se habrá ganado el derecho de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En Suiza, al menos 30 personas resultaron heridas por un accidente de tren que se produjo en una estación en el centro del país. De acuerdo con las autoridades, el accidente se produjo sobre las 11:30 de la mañana, hora local, cuando se registró una colisión durante una maniobra ferroviaria de un tren. Minutos más tarde, la policía informó que en el tren se encontraban alrededor de 100 pasajeros y señaló que ninguno de los heridos sufrió lesiones graves. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablaron telefónicamente. Ellos se refirieron al conflicto nuclear de Norcorea y mostraron su apoyo a las sanciones impuestas por la ONU contra el régimen de Kim Jong-un. Ambos coincidieron en que el problema debe resolverse a través de vías pacíficas y diplomáticas. Vamos a las breves del país. Vecinos de la séptima sección de la colonia San Juan de Aragón en la delegación Gustavo Amadero alertaron a las autoridades sobre la formación de un socavón de 4 metros de profundidad en el cruce de las avenidas 414 y 409. Ante el reporte, autoridades delegacionales acordonaron el lugar para evitar incidentes vehiculares y peatonales. En las próximas horas, peritos darán a conocer las causas de su formación. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, anunció que se llegó a un acuerdo con la Ciudad de México para que las unidades del transporte público de la línea 4 del Mexibús puedan ingresar al paradero de Indios Verdes y llegar a la estación del Metro La Raza. Esto con la intención de acortar los tiempos de traslado de millones de mexiquenses. La legislatura del Estado de México definió el protocolo de toma de protesta de Alfredo del Mazo Mesa como gobernador constitucional. El acto se realizará en sesión solemne el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Salón de Sesiones del Congreso. Al terminar este acto, Del Mazo asistirá al Teatro Morelos, en Toluca, donde dirigirá un mensaje a la ciudadanía. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México desmintió a través de su cuenta de Twitter que hoy se vaya a realizar una prueba de alerta sísmica a mediodía. Esto después de que circulara en redes sociales un mensaje presuntamente emitido por las autoridades capitalinas en el que se daba aviso de la supuesta prueba. Así que no se vaya a asustar ni presionar, no habrá alerta sísmica. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. Aumenta 96 el número de muertos por el sismo del pasado jueves. La mayoría de las víctimas se registran en Oaxaca, con 76. El presidente Enrique Peña Nieto viajó a Chiapas para hacer una revisión general de daños y aseguró que no se escatimará para ayudar a los afectados. Por su parte, el secretario de Gobernación regresó a Oaxaca para atender a la población damnificada. México retira el apoyo al gobierno de Estados Unidos por el huracán Harvey para concentrar sus esfuerzos en México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las impugnaciones en la elección del Estado de México. Ricardo Monreal, con un pie fuera de Morena, acusa a un pequeño grupo de controlar el partido. En el Día de Cataluña, miles de personas salen a manifestarse y llaman a votar por el sí en el referéndum independentista. Más adelante, el director mexicano Guillermo del Toro acusa a Donald Trump de ser un cáncer para la humanidad. Y en los deportes, este martes inicia la Champions League. Barcelona se enfrenta a la Juventus. Inició la Semana Nacional del Emprendedor.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que uno de los principales retos es incorporar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor. ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo reentrenamos a nuestro capital humano? ¿Cómo hacemos que nuestros emprendedores nos lleven a nuevas soluciones? ¿Cómo cambiamos los patrones entre el trabajo productivo y creativo? También el secretario de Economía dijo que la renegociación del Telecán partió de un malentendido. Parte por un muy mal entendimiento de que México se ha estado robando los empleos manufactureros de Estados Unidos. O sea, no hay cosa más poco realista que analizar la generación de empleo en América del Norte como un esquema donde si nosotros ganamos, otros pierden. La Semana Nacional del Emprendedor se celebra desde ayer y hasta el 15 de septiembre en el Centro Citibanamex. En este encuentro hay conferencias magistrales y un pabellón donde micro, pequeños y medianos empresarios ofertan sus productos. Y al participar en la inauguración del Foro Expansión Estratégica México, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que no obstante el difícil entorno económico mundial, la economía mexicana crece de manera satisfactoria y se refirió a los retos que en esta materia tiene el gobierno federal. ¿Por qué pensamos que las perspectivas de México hoy son mejores que las que eran hace apenas un año? Primero, en general, hay mejores estimados de crecimiento, lo consideran los analistas del sector privado. Segundo, tenemos fuentes de crecimiento más balanceadas. Tercero, es una oportunidad revisar NAFTA para actualizarlo. Y cuarto, tenemos un mejor entorno. Autoridades de la Secretaría de Turismo Federal y del Instituto Politécnico Nacional firmaron un convenio de colaboración a través del cual estudiantes de las carreras de turismo, administración de empresas y economía capacitarán como parte de su servicio social a personal de hoteles, restaurantes, así como a comunidades que ofrecen servicios turísticos. Se trata de la Cruzada por la Capacitación Turística. Esta es una estrategia que busca mejorar la atención y los servicios que se ofrecen a visitantes nacionales y extranjeros, y con ello aumentar la derrama económica que genera el sector en México. Es un hecho que la aportación de las instituciones de educación superior en el quehacer gubernamental es fundamental y que la generación de conocimientos y la formación de profesionistas de alta calidad que llevamos a cabo contribuyen sin duda al desarrollo económico de México. La Secretaría de Turismo asume el compromiso de promover la capacitación en nuestro país, porque solo así logrará elevar la competitividad de este sector tan importante y decisivo para el país. Además de la capacitación presencial, que en una primera etapa se realizará en diversos municipios de Oaxaca, se ofrecerán talleres en línea sobre atención turística, que en los próximos días estarán disponibles en el portal del Instituto Politécnico Nacional. A través del programa Ser IMSS de Buenas es Mejor, 170 mil trabajadores de este instituto fueron capacitados sobre el buen trato a los derechohabientes. Al celebrar el segundo aniversario de la puesta en marcha de esta estrategia, el director jurídico del IMSS, Manuel McFarland, informó que dicha capacitación se realizó en 555 unidades médicas. Esto permitió mejorar la percepción de los ciudadanos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Satisfacción a los Derechohabientes Usuarios de Servicios Médicos. De junio de 2015 a septiembre de 2017, la implementación del programa Ser IMSS se inició en 708 unidades médicas y administrativas. Se ha concluido en 555, es decir, el 78%. De acuerdo con la encuesta en SAT, la percepción de excelente y buen trato en el IMSS ha alcanzado el 92% en 2017, el punto más alto que se ha registrado. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó del premio al mérito ecológico en sus diferentes categorías. Este galardón es considerado el más importante a nivel nacional en materia ambiental y reconoce año tras año desde 1993 a todos los hombres, mujeres, instituciones y organizaciones públicas que se dedican a la protección y conservación del medio ambiente. La Secretaría de Marina aumentó la revisión de buques y barcos. Ahora le invito a conocer la historia en un reportaje especial de mi compañero Antonio López.
Este 17 de septiembre se cumplen 3 meses desde que la Secretaría de Marina ejerció legalmente el control oficial de las capitanías de puerto. En este corto plazo se reporta un aumento en la revisión de buques y barcos. Las capitanías de puerto que estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron transferidas desde el primer minuto del 17 de junio, lo que significó la cesión total de los recursos humanos, materiales y presupuestales. Se conjunta en un solo ente todos los esfuerzos, todo lo que viene siendo las unidades que tiene la Secretaría de Marina en sus funciones de Guardia Costera con las atribuciones de las capitanías de puerto, unido todo esto a una autoridad marítima nacional fuerte. Hoy, la Secretaría de Marina se hace cargo de las 103 capitanías de puerto del país, de las cuales 98 están activas en 17 estados costeros. A 3 meses de dicha transferencia, el aumento en inspecciones a embarcaciones pasó del 4 al 10%, un número importante a sabiendas de que cada mes el comercio marítimo cruza por aguas mexicanas con más de 1.5 millones de contenedores. La revisión incluye a buques petroleros, graneleros, transatlánticos y de contenedores, además de verificar que las navegables cumplan con la normatividad vigente en materia de seguridad. Los buques que estén navegando con comercio marítimo tienen que ser buques seguros, tienen que ser buques eficientes, que tengan la protección adecuada y que no contaminen nuestras aguas mexicanas. Ante la irrupción del crimen organizado, los puertos en donde la SEMAR ha puesto mayor atención son los de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en Colima, donde se han confiscado grandes volúmenes de droga. La autoridad naval afirma que con el aumento de la seguridad en la navegación comercial, se espera también un crecimiento en las inversiones. Más del 80% del transporte marítimo, del comercio marítimo internacional, se hace a través de mar. Al estar nuestros puertos considerados de una manera más segura, con una certeza por la actuación de la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional, pues esto va a dar la confianza a los inversionistas para que se hagan mayores transferencias a través de nuestros puertos mexicanos. La misión de la Autoridad Marítima Nacional es alcanzar el 20% de navíos inspeccionados al término de 2017. Para México al Día, Antonio López. Momento de reflexionar y tomar un respiro con Crispando y Sembrarte. En México, el mes de septiembre es sinónimo de patria, de independencia, de orgullo nacionalista. Sin embargo, parece que también debería ser el mes donde tengamos que hacer un esfuerzo de introspección nacional donde podamos integrar como colectivo todo aquello que sucede en lo cotidiano, con suficiente valor para sentirnos más orgullosos como mexicanos. Una razón de orgullo de ser mexicano es la diversidad cultural que hay a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es decir, no podemos generalizar ser mexicano en un solo tipo. No es lo mismo vivir en el norte que en el sur del país. Sin embargo, en México existe una festividad del orden cultural que nos define de una forma muy peculiar en comparación con el no mexicano. La percepción que tenemos de la muerte y el papel que juega en nuestras vidas, el Día de Muertos, así como otras tradiciones llenas de color y de cultura. Sin duda, las muestras de solidaridad del mexicano es otra de las razones en las que se basa el popular para sentirse orgulloso de nuestra patria. Ejemplos hay muchos, aunque me gustaría detenerme en que este año conmemoramos el 32 aniversario del sismo de 1985, donde es de reconocer que sin la organización de la población civil no hubiera sido posible tantas vidas rescatadas. Ante una crisis, los mexicanos tendemos a dar lo mejor de nosotros. Es importante que como sociedad siempre podamos ver la parte nutritiva de lo que tenemos y engrandecernos reconociendo la gran riqueza de nuestros lugares, gente, cultura, y promover la imagen de quienes somos. El sentido de orgullo mexicano tiene su raíz en la historia de nuestra nación, así como en la forma individual de cómo nos percibimos ante y como nación. El orgullo de ser mexicano habla de nuestra identidad colectiva, así como nuestros retos que tendríamos que enfrentar como una sociedad para poder reparar las heridas históricas generacionales. Soy Cris, soy orgullosamente mexicana.
Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Esto es México al Día. Acompaña aquí en el estudio Paco Abundis, director de Parametría, con quien vamos a hablar de un asunto que preocupa, un asunto que también genera mucha controversia, que es la corrupción. Así es. ¿Qué piensan los mexicanos de la corrupción? ¿Qué estamos pensando, Paco? Buenos días. Buen día, Omar. Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias. Pues da la impresión de que están aumentando los niveles de conocimiento de aquellos sistemas que se están implementando para combatirla. Y eso en alguna medida implica que están aumentando los niveles de preocupación. Les muestro la serie que tenemos de la primera pregunta que van a ver en un pie, en la primera gráfica. Por lo que usted sabe o ha escuchado, en México existe o no existe una institución encargada de combatir la corrupción. Sí existe, 57%. Este porcentaje creo que se lee mejor si lo vemos en la siguiente gráfica. Porque cuando lo vemos en serie de los últimos poco más de 2 años, si lo comparamos con febrero del 15, julio del 16 o julio del 17, veremos que este sí existe, que es esa línea verde que está por arriba de la roja, ha ido aumentando. En febrero del 15 era 44%, julio del 16 45% y julio del 17 57%. Es el registro más alto que tenemos hasta el momento. Si vemos, es un tema muy, muy especializado, es muy complejo y por ello este 57% pasa a ser más significativo. Es decir, habla de niveles de atención y podría ser de niveles de preocupación. ¿Cuál es esta institución? Y aquí es donde vemos también un cambio notable en el siguiente gráfico. Es decir, sí, primero está este 57 que sí registra que hay una institución y vean cómo ha aumentado en un año. Preguntas que sembramos, ¿no? En momentos que el tema no parece tan relevante y esperamos que vaya cobrando relevancia, como es este el caso. Usted ha escuchado el Sistema Nacional Anticorrupción, pasa de 40% a 60%. Pues es un cambio bastante sustancial. La gente sabe que hay algo, alguna entidad, una institución, lo que sea, caso, un sistema que está de leyes. Vigilando Así que no es. Se cometan actos de corrupción. Así es, pero este aumento de 20% creo que sí es notable. Por supuesto. Es decir, de ser una minoría de gente que era 4 en 10, ahora es 6 en 10. Sí. Es decir, 2 de cada 3 mexicanos, para efectos prácticos, sabe ya del sistema o de la implementación. También se ha mediatizado mucho, ¿no? Claro. Eso tiene bastante que ver al respecto. Se ha hecho polémico, ¿no? Con una preocupación de todos los mexicanos, ¿no? Así es. Es una mancuerna ahí. Y luego cuando vemos la expectativa que hay sobre este sistema, también es interesante ver el cambio que es este gráfico. Uh-huh. El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por leyes e instituciones para prevenir, combatir, investigar y sancionar a servidores públicos y privados que hayan cometido un acto de corrupción. ¿Qué tanto cree que el Sistema Nacional Anticorrupción ayude a reducir los casos de corrupción en el país? ¿Mucho, algo, poco, nada? Este se me hace muy interesante porque pues no, nos saca de nuestra perspectiva genérica pesimista. Este más bien nos pone en una muy, digamos, estábamos en julio del 16 en 27, donde se pensaba que iba a ser mucho o algo, bajamos a 15
y el poco nada sube de 54 a 72. ¿Es optimista o pesimista? Sí, más exacto, bien, ¿no? O sea, exacto. Empezaba bien, ¿no? Había alguna expectativa. Sí, positiva. Baja claro. Casi la mitad, de 27 a 15. Sí. Y el poco nada de 54. Este es el que más me preocuparía. Sí, sí. Ahí refleja muy bien cómo se ha ido transitando, ¿no? De una opción positiva a algo que... No ha cuajado bien. Yo lo resumiría en falta de credibilidad, punto. Falta de credibilidad, pero es sustancial el aumento. Sí, sí. Es decir, prácticamente aumenta 20 puntos la expectativa pesimista, ¿no? 50, sí, un poco 18 puntos, y el otro baja pues casi a la mitad, de 27 a 15, lo cual pues no nos genera muy buen ánimo, ¿no? Y finalmente está un tema ya de coyuntura, que es el del Senado. Usted se enteró que los senadores no cumplieron con los plazos para designar al fiscal y magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción. Solamente 25% se enteró. Yo me quedaría básicamente con el gráfico anterior, que es el que nos pone más... Bueno, los dos últimos, que es sí hemos escuchado del sistema, pero hay muy poca expectativa sobre cuánto nos va a ayudar a resolver. Ahora, todo esto del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido un proceso largo donde todavía faltan etapas. De hecho, hoy se define, ¿no?, el pase automático o no en San Lázaro. Uh-huh. Es una fecha importante, precisamente hablando de esto que se mencionaba en la última gráfica, de si el Congreso de la Unión en este caso actúa de manera pronta y expedita y adecuada al respecto. Todavía falta mucho y se ha politizado, también hay que entender esto. Pero claro, también es cierto que no se han logrado los consensos ni las certezas adecuadas para que el Sistema Nacional Anticorrupción dé lo que esperan los mexicanos, ¿no? Que sea uh-huh. realmente un combate frontal ante la corrupción. Es muy probable que en esta falta de expectativa haya información entre el público, polémica, crítica, la falta de consensos que no se han tenido, los retrasos del Senado, la discusión pública en general. Yo creo que no, es una discusión muy especializada, por eso sí, también me llama sí. la atención que estén tan altos los niveles de atención. Pero yo pensaría que parte de esta baja expectativa ha sido por las críticas que ha habido tanto al sistema como por decisiones que no se han tomado en tiempo. Claro. Paco, y sin duda que las redes sociales también tienen su impacto en la, claro. en que la gente esté más enterada. Tal vez no en detalle, pero de que algo oyen, leen, ven sobre que está la polémica en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, pues sí, sí, sí les llega, ¿no? Sí, yo creo que no les llega un buen mensaje, que es parte del problema, ¿no? Así es. Yo creo que hoy, como está la discusión pública, es interesante, hay argumentos a favor, en contra. Finalmente, como muchos otros temas, está bien que se debata públicamente. Tal vez la conclusión que está sacando el público no es la mejor. Claro, ¿no? Y falta mucho por ver todavía. Es decir, y eso también hay que verlo desde otro punto de vista, ¿no? No estamos tan acostumbrados a la discusión abierta de temas públicos. Es decir, más allá de nuestra posición, si estamos de acuerdo o en desacuerdo, cuando hay polémica, no se lee bien. Ahora, este es un caso especial al tratarse de corrupción, ¿no? O sea, hay veces además, que se crean instituciones que, bueno, se pueden ver un poquito alejadas o para ciertos círculos, ¿no?, de la sociedad. Pero en este caso es algo que impera en todos los sentidos, ¿no? Así es. Yo creo que, otra vez, ahí, Omar, yo lo leo como los niveles de preocupación que están aumentando. Claro. ¿No? Es decir, están aumentando nuestros niveles de atención, niveles de preocupación, y que muchos creemos, pues, que es el tema del 2018. Claro. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias. Hoy estaremos al tanto de lo que pase en la Cámara de Diputados, precisamente donde se votará si se aprueba o no el pase exprés del fiscal anticorrupción. Muchísimas. Oye, el tema del 2018 y el tema de la historia de este país. Pues sí puede ser un parteaguas, ¿no? Entraremos al claro. capítulo de cuántas elecciones locales, federales. Pero se está dando prácticamente a todos los niveles, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Como gracias, siempre, es un placer contrario. Escuchar este informe que nos traes. Vamos. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, informó que se realiza un censo para determinar el número de comercios afectados por el temblor en Oaxaca y Chiapas. El canciller Luis Videgaray realiza una gira de trabajo por Estados Unidos, donde se reunirá con Dreamers afectados por la cancelación del programa DACA.
Informa el Servicio Meteorológico Nacional que para hoy se prevén tormentas en 14 estados del país. El senador Luis Sánchez fue electo por unanimidad nuevo coordinador del PRD en el Senado. En el mundo, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostraron su apoyo a las sanciones impuestas por la ONU contra el régimen de Kim Jong-un. Más adelante, China prohibirá las ventas de vehículos que usen combustibles fósiles. Y en los deportes, Melissa Núñez se convirtió en la primera entrenadora despedida de la Liga MX femenil. Mundo real, nos vamos al mundo virtual, como todos los días, ya está lista Ana Cristina Loverana. Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati y Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana de martes y por supuesto a todos quienes nos sintonizan en la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, también por Facebook Live en Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter por @mexaldia. Vamos a hablar de un caso que es una excelente noticia, pero a la vez una no tan afortunada. Se trata del caso de Mariano Gómez. Él es un joven que fue seleccionado entre jóvenes de todo el mundo por dar forma al mañana utilizando el Internet como una fuerza para el bien y para el cambio. Lo escogió la organización Global Internet Society. Es originario de Chiapas y tiene tan solo 23 años. ¿Qué hizo este joven para ser escogido? Pues él instaló una red inalámbrica para su comunidad. Tenía, pues, para poder tener internet en esa comunidad, debido a que las grandes prestadoras de servicios, las grandes compañías, consideraban que era más caro proveer a la comunidad de servicio que lo que ganarían a cambio, pues, de venderle la telefonía y los servicios de datos a los habitantes de esta pequeña comunidad ahí en Chiapas. Él, después de ser escogido, tenía la intención de viajar a los Estados Unidos para recibir su reconocimiento, pero no va a poder porque se le negó la visa. Él cree que es un claro acto de discriminación. Chico Gómez, Mariano Gómez, escribió una carta donde explica cómo fue el proceso de su nominación para ser de los 25 mejores y cómo se truncaron sus esperanzas para asistir al evento el próximo 19 de septiembre para recibir su reconocimiento y poder estar en contacto con los otros jóvenes creadores y con la organización para compartir sus experiencias. Justo con su colectivo, trabajó en el desarrollo de un servicio de internet comunitario sobre la red de Wi-Fi en el que se comparten contenidos educativos, video, audio, archivos, también artículos de Wikipedia y software, todo esto a través de una red hardware que él y un grupo de amigos instalaron en esta comunidad de Chiapas. Sin embargo, pues ahora no podrá ir a recibir su premio o no hasta el momento. Ya veremos si este caso escala y logra pues tener el reconocimiento que merece. Y precisamente hablando de llevar la información a las comunidades alejadas y pues de ser incluyentes en el esparcimiento de la información, una compañía telefónica, AT&T, decidió crear una alianza con la organización Leernos Incluye a Todos y así acercar a niños y jóvenes a la literatura especializada. El programa fue diseñado para fomentar la lectura entre niños de bajos recursos, cuyo primer idioma es una lengua indígena, o también que cuenten con alguna discapacidad. Como resultado de esta alianza y bajo el proyecto La Palabra Territorio Común, se creó la primera biblioteca digital, que está compuesta por 75 materiales, de los cuales 25 serán audiolibros en lenguas indígenas, 25 libros en braille y 24 videolibros en lengua de señas mexicana. También se impartirán talleres en comunidades indígenas y se formarán más de 80 instructores de lectura que colaborarán con niños y jóvenes en todo el país. El programa va a beneficiar a 4 comunidades indígenas hasta el momento, 2 Mazahua, 1 Otomí y 1 Triqui. Y la compañía y esta organización se estima que llegarán a más de 4,000 niños y jóvenes en el corto y mediano plazo. Y bueno, vámonos a otros temas completamente diferentes, pero que también prometen cambiar el mundo. Lo hemos hablado mucho aquí en México al Día. Y es que China está
ya elaborando su estrategia nacional para desarrollar vehículos inteligentes, pero esta estrategia incluye algo muy importante, la prohibición de producir y vender automóviles movidos por combustibles fósiles en ese país gigante asiático. Con esto, pues China se convierte en el tercer país que por lo menos en los meses recientes anunció que prohibirá en un futuro cercano las ventas de vehículos que usen combustibles fósiles, pues como lo hemos comentado aquí en México al Día, en julio lo anunció Francia y también lo anunció Reino Unido, a ellos se suman a otros países como Holanda. El viceministro de Industria y Tecnologías de la Información, Xin Wubin, anunció que ya se analiza un cronograma para la prohibición total de la manufactura y venta de vehículos que utilicen fuentes tradicionales de energía. En su participación en un foro de armadores de vehículos, el funcionario llamó a los constructores a entender cabalmente esta situación y ajustar sus estrategias lo más rápido posible. China ya es el productor más importante de vehículos que usan nuevas fuentes de energía y también el principal mercado para este mismo tipo de unidades. Así que, pues ahí está, el futuro es de energía limpia, renovable y pues está ya aquí presente. Y hoy es martes de nuestra sección México X. Estamos muy felices festejando 2 años de esta maravillosa plataforma de cursos abiertos en línea, completamente gratuitos, operados por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa, en colaboración con muchísimas instituciones de gran importancia en todo el país. Y hoy, para hablar de esta plataforma, nos comunicamos con el doctor Imanol Belaustegui-Goitia. Él es director del Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar del ITAM, con quien hablaremos del MOOC Introducción a la Gestión de Empresas Familiares. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por tomar este enlace para México al Día. Ana, muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Doctor, pues un tema muy importante y sobre todo en nuestro país, donde los microempresarios, los emprendedores son el gran motor de la economía y muchas de estas empresas pues son familiares. Así es, la enorme mayoría, pero no solo van a los pequeños, los empresarios de pequeñas empresas, también los de las grandes, muy grandes empresas. Tenemos que la gran mayoría de las organizaciones en México son familiares, grandes, medianas y pequeñas. Así es, doctor, no lo pudo haber dicho mejor usted. ¿De qué se trata entonces este MOOC que desarrolla una institución tan importante como el ITAM para poder que las personas, cualquier persona, aprenda a gestionar este tipo de empresas? Sí, mira, es una introducción a la gestión, como el título está diseñado, y la idea es conocer con cierta profundidad la importancia de las empresas familiares. Se muestran diferentes modelos para poder comprender la dinámica que es compleja de estas organizaciones y también la forma en que se pueden llegar a prevenir una serie de conflictos que no faltan en estas empresas. También se aborda el tema de profesionalización, qué difícil es lograr ese cambio hacia la mejora continua. Y claro, un tema ineludible debe de estar presente es el tema de la sucesión. Se ve la forma de lograr un paso adecuado de la estafeta de una generación a otra. Entonces, esto es en general, es una introducción a la gestión de organizaciones familiares, es un curso teórico-práctico porque se profundizan en modelos, pero al final de cuentas representa una serie de muy buenas prácticas para llevar a cabo. Doctor, ¿qué tipo de disciplinas se congregan en esta introducción? Tenemos, digamos, no sé, la administración, la mercadotecnia, ¿cuáles son las que podrán abordar los estudiantes? Sí, cuando hablamos de empresas familiares estamos hablando de una cuestión multidisciplinaria, ¿sí? Porque vamos a ver desde estrategia temas administrativos muy variados, pero también temas de psicología. Vamos a ver una gran cantidad de cuestiones. Planeación estratégica es uno de los temas que también vemos. Entonces, son muchas disciplinas muy diferentes que confluyen en esta preciosa disciplina, que por cierto, no es solo que impacte a la organización, a la empresa,
sino también a la familia, en términos de unidad, en términos de armonía, y eso es lo que hace tan especial esta materia. Pues sin duda, doctor, y ya habíamos mencionado, no solo las pequeñas empresas o los emprendedores se componen de empresas familiares, sino también las grandes empresas. ¿Para quién está dirigido este MOOC? ¿Puede tomarlo cualquier persona o es dirigido a cierto sector? Bueno, este es un programa dirigido a prácticamente cualquier persona, porque uno diría para empresarios, ciertamente para empresarios, para emprendedores, pero también para miembros de familia, posiblemente no están laborando en la organización de la familia, pero es posible que se puedan incorporar o simplemente podrían ser accionistas o al ser miembros de la familia impactará la organización familiar en ello. Entonces, importante que cualquier miembro de la sociedad, sea que trabaje para una empresa familiar o simplemente por las ganas de conocer, por la necesidad de conocer más a estas organizaciones, se inscriba. Lo recomiendo muchísimo. Es un curso ágil, lo diseñamos con muchísimo cariño, sabiendo la importancia que puede tener y los cambios que pueden hacer tanto a familias como para empresas. Entonces, quisiéramos sí que se inscribieran, lo van a disfrutar y lo van a, por supuesto, lo van a aprovechar. Pues doctor, no queda más que invitar a las personas que nos están sintonizando a que se inscriban, diciéndoles cómo pueden hacerlo y la duración del curso. Sí, esto es muy fácil, es entrar a la página de México X. El curso es rápido, se puede terminar en cerca de 2-3 semanas. Son 15 horas, se podría terminar antes. Y los vamos llevando de la mano, verán que puede realmente hacer una diferencia en sus vidas, tanto en la empresa como en la familia. Pues doctor, importantísimo que una institución como el ITAM aborde este tipo de temas, como son las empresas familiares, que son pues el sostén de nuestro país. Muchísimas gracias y muchísimo éxito para este MOOC y todos los que vienen. Sí, gracias. Estamos celebrando 20 años de haber creado el programa de empresas familiares en el ITAM. Hace 20 años se dio la primera materia en México como tal. La dimos ya en 1997. Hoy celebramos ese acontecimiento con este MOOC que esperemos que impacte positivamente a la sociedad mexicana. Pues enhorabuena, doctor. 20 años de este curso y 2 años de México X. Perfecta combinación. Gracias. Estupendo, Ana. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Y el director mexicano Guillermo del Toro, ganador del León de Oro en el Festival de Venecia, un premio muy celebrado por supuesto en nuestro país, se refirió a la presidencia de Donald Trump como un cáncer que afecta a la humanidad. La fantasía es un género político para el director mexicano Guillermo del Toro. Y su más reciente película, La Forma del Agua, situada en la época de la Guerra Fría, remite al momento histórico donde comienza a gestarse la era Trump, caracterizada por las ideas nacionalistas y el racismo. Es como un cáncer. Ahora tenemos un tumor, pero eso no significa que el cáncer inició con ese tumor. Había estado latente. Entonces la idea fue mostrar en la película cómo en 1962 comienza en la imaginación de Estados Unidos la idea, hagamos grande América de nuevo. La Forma del Agua narra la relación que se establece entre una mujer muda que hace la limpieza en un laboratorio secreto y una criatura marina. Ambos personajes se reconocen y aceptan tal y como son, aunque para otros, el monstruo por ser diferente representa una amenaza. Si eres blanco, anglosajón y protestante, es un gran momento para que estés vivo. Si no lo eres, si eres algo más, es bastante malo. La idea es decir, así era antes y es ahora. Las preocupaciones que tengo, yo espero que el mundo dure lo suficiente para que podamos comenzar a repararlo de nuevo, porque hay muchas cosas. El tiempo retrocedió 30 años en el último año y medio. Después de ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, Del Toro presentó su cinta en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue ovacionado por el público y aclamado por la crítica. Durante su visita a esta ciudad de Canadá, el jalisciense mostró su orgullo por sus raíces mexicanas,
Pero aclaró que estas van más allá de valores nacionalistas y estereotipos. Cuando me fui a Estados Unidos después del secuestro de mi padre, seguían dándome guiones sobre mariachis, toreros y traficantes de drogas. Y les dije, ustedes no les mandan guiones sobre la policía montada Cronenberg, entonces, ¿por qué me están dando eso? El primer acto de racismo que podemos hacer es en contra de nosotros mismos, así que no debemos tenerlo, ser descarados y libres para contar cualquier historia que queramos contar. Por último, a través de México al Día, el cineasta envió un mensaje a las familias afectadas por el sismo. Soy el Gordo del Toro y les mando todo el cariño y todo el amor que se puede y solidaridad por este momento tan duro que se está viviendo. Para México al Día desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez Pérez. Hablando de cine y hablando de mexicanos distinguidos, reconocidos en todo el mundo. El actor Diego Luna fue elegido para participar nada menos que en la próxima película de Woody Allen, este reconocidísimo cineasta estadounidense. Esto lo dio a conocer el portal Variety, que también informó de la elección de Liev Schreiber para unirse a esta película. Por ahora no se conoce cómo se va a llamar, pero será el siguiente proyecto de este cineasta neoyorquino icónico, Woody Allen, tras Wonder Wheel, un largometraje que se va a estrenar en diciembre. El nuevo proyecto de Allen será además la tercera cinta de Woody junto al gigante tecnológico Amazon. Y Diego Luna, sin temor a equivocarme, es el primer mexicano que va a participar en una película nada menos que de este mítico ya legendario cineasta estadounidense Woody Allen. No es cualquier cosa. Y créeme, Pati, que hay lista de espera de grandes actores que quieren formar parte de uno de los proyectos de Woody Allen. Woody Allen, que es uno de los hombres de mayor culto en la cinematografía. Y el hecho de que, en efecto, contemple a Diego Luna como uno de sus protagonistas, pues es un reconocimiento, por supuesto, a su obra y a su trayectoria y a la gran personalidad de este joven mexicano. Y en el Palacio de Bellas Artes se celebró una mesa de análisis y reflexión para recordar al destacado poeta y filósofo Ramón Xirau, fallecido el pasado 26 de julio. El homenaje contó con la presencia de Ana María Icaza, viuda de Ramón, así como del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el compositor Mario Lavista y el poeta Elsa Cross. Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, dijo que el escritor de origen catalán fue mexicano por derecho, efecto y corazón, incluso desde antes de 1955, cuando obtuvo la nacionalidad. Querido Ramón, te abrazamos a la distancia y con la alegría de poder participar en este homenaje con el que afirmamos tu importancia capital para la cultura de México y el cariño entrañable que te profesamos. El Poliforum Cultural Siqueiros, espacio emblemático de la Ciudad de México, va a ser sometido a una restauración integral a fin de, dicen las autoridades, asegurar su futuro. El proyecto integral de restauración y manejo del Poliforum Cultural Siqueiros se pondrá en marcha luego de la creación de un fideicomiso privado con participación pública. Para ello se crea un organismo, una forma de colaboración que implica la creación de un organismo privado, porque estamos en un recinto que es de propiedad privada, dentro de un espacio privado. Con la firma de este fideicomiso, hoy es el fin de esta búsqueda. Hoy se empezará a restaurar los murales y a construir el proyecto inmobiliario integral que le dará sustento para los próximos 100 años. En la restauración de los murales interiores y exteriores del inmueble se invertirán 30 millones de pesos, así como 12 millones de pesos anuales para la operación, mantenimiento y promoción del centro cultural. La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá toda su fuerza académica y científica para poder contribuir a que este proyecto integral de restauración le entregue a la ciudad y al país de la mejor manera posible este recinto. Sin duda, es el primer paso importante para la conformación de un proyecto integral de restauración de esta magna obra del arte mexicano. En el predio del inmueble se desarrollará un proyecto inmobiliario de uso mixto, una torre de 48 niveles que ocupará el 15% de la superficie. El edificio contará con gradas, terrazas públicas y jardines, desde donde se podrán apreciar los murales del Poliforum. Hoy estamos sentando las bases de lo que será esta plaza pública que se está proyectando,
este rescate fundamental del monumento artístico, su mantenimiento. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y por supuesto nos da muchísima alegría que se vaya a conservar este gran recinto. Va a ser un edificio parecido al tamaño del World Trade Center, también de cristales, muy moderno, pero que combina muy bien con este recinto cultural histórico. Y como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con Sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Cada región o estado de la República preserva un amplio número de platillos que no solo son un emblema culinario de dicha comunidad, sino que también juegan un importante papel en la conformación de una identidad sociocultural. Del occidente mexicano y en particular de Jalisco, hemos platicado de la birria, las tortas ahogadas o el pozole. Pero hoy quiero compartirles otra preparación que tal vez no sea tan conocida como las anteriores, pero sí de gran importancia para los pobladores de esta entidad, así como de Colima y Nayarit, la cuachala. Se trata de un guiso caldoso de gallina, condimentado con diferentes chiles y espesado con masa de maíz. Para el investigador Ricardo Muñoz Zurita, su peculiaridad consiste en que la carne del animal, incluyendo la piel, con excepción de la pechuga, se muele dentro del preparado, para darle una consistencia espesa y particularmente rica en sabor. Aunque la cuachala es primordialmente de ave, también puede contener o ser solo de carne de cerdo. Sin embargo, una característica que define esta preparación es el uso de productos locales, como el jaltomatl o jaltomate, que en algunos lugares le llaman ojo de venado, y que es una variedad de jitomate silvestre muy pequeño, del tamaño de una canica y de sabor sumamente dulce. El origen de la cuachala se ubica al sur de Jalisco, en los poblados cercanos al volcán de Colima, principalmente en los pueblos de Tuxpan, Ciudad Guzmán y Tecalitlán, donde es un plato infaltable que se acostumbra en bautizos y velorios y forma parte del menú de las bodas junto con el mole y el pozole. La investigadora de cocina jalisciense Maru Toledo sostiene que una de las razones por las que este platillo se hizo tan popular es que se trata de una preparación relativamente económica y eso permite hacerlo rendir en grandes cantidades. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña descripción de un plato más de nuestra inagotable cocina mexicana. Si quieren conocer más de nuestra culinaria, los invito a visitar mi página web, saborearte.com.mx, y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana, aquí en Sabor de México. Este martes a las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto entregará la infraestructura carretera Jilotepec, primera etapa, esto en el Estado de México. Y ahora vamos al resumen. Aumenta a 96 el número de muertos por el sismo del pasado jueves. En México al Día, Eric Ordóñez, jefe de noticias del sistema chiapaneco, nos habló sobre la situación del estado después del sismo. Hasta el momento son casi 1,000 escuelas reportadas con algún tipo de daño, de ellas 47 presentan daños graves. De acuerdo a los datos de Protección Civil, se mantiene 1,479,575 personas con algún tipo de afectación por el sismo, por lo que exhortó a la población a sumarse a la campaña de donación de víveres y coadyuvar en la entrega de ayuda. Ricardo Monreal, con un pie fuera de Morena, acusa a un pequeño grupo de controlar el partido. En el mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución elaborada por los Estados Unidos para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte por sus pruebas nucleares. El Poliforum Cultural Siqueiros será sometido a una restauración total. Y en los deportes, el jugador mexicano del PSV, Irving Lozano, fue suspendido 3 partidos por la Federación Holandesa de Fútbol. Pasen un exitoso martes, nos vemos mañana a las 6:30. Así es, mientras tanto, siempre lo voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla muy bien. Adiós.